Es un gusto estar hoy con ustedes. La intención es guiarles a través de los recursos bibliográficos que les ofrece la universidad, eh, ubicarlos en los accesos, ubicarlos en, el, en los sitios donde ustedes pueden acceder. Nos acompaña hoy Ricardo Cerdas Cuendis. Él está eh, contestando las preguntas y las dudas que ustedes tengan en el chat. Eh, él es experto y él es el que gestiona las bases de datos bibliográficas, por lo tanto, eh, cualquier consulta adicional se la pueden hacer directamente con él. Como les decía, la intención es que nos conozcan, sepan que estamos para servirles. Eh, si necesitan profundizar más en los datos que les vamos a brindar el día de hoy, con muchísimo gusto lo, poden, lo pueden hacer. Ahí van a quedar los contactos de nosotros. Entonces, eh, les, eh, para que les resulte más fácil si ustedes desean una alfabetización ya sea individual, ya sea una alfabetización con todo el grupo, un docente con los estudiantes, una dependencia incluso de la UNED, eh, estamos para servirles. El Centro de Documentación, Información y Recursos Bibliográficos, CIDRED, está ubicado en la sede central en Sabanilla. Nosotros estamos eh, eh, estructurados en 28 bibliotecas que están alrededor de, de los centros universitarios en todo el país, la sede central con la Biblioteca Luis Ferrero Acosta, el Centro de Documentación e Información, que custodia, gestiona toda la información eh, de la memoria institucional, congresos y demás de, de la universidad. Vamos a dar inicio y es importante que ustedes sepan que toda la información que ustedes van a requerir la van a encontrar desde el, este, el sitio electrónico de la universidad. Es ahí donde ustedes van a poder este, acceder a esto. ¿Cuál es el propósito de esta alfabetización? Conocer la ubicación de los recursos bibliográficos y esa forma de accederlos. Vamos a ver el sitio electrónico de la universidad, el catálogo en línea, los recursos digitales, sitios revistas y el Office 365. Estos son los recursos que nos ofrece la universidad. Como les decía anteriormente, todo lo pueden acceder desde www.unet.ac.cr. Lo que vamos a hacer es ubicarnos precisamente en, esta, en este sitio electrónico para poder visualizar Ustedes lo pueden ir haciendo también mientras están eh, siguiendo la, la videoconferencia. Ahí tenemos el sitio electrónico de la universidad. Cuando desplegamos cada uno de estos menús, nos va a aparecer una gran cantidad de información. Si ustedes requieren eh, consultar las actas de la universidad, de los consejos universitarios, de la asamblea universitaria, incluso de la rectoría. Visitar cualquiera de las autoridades de la universidad, lo pueden hacer desde la parte o el menú que se desplieguen sobre UNED. Vean que también pueden ver la historia, cuál es la misión y la visión de la institución, eh, cuáles son las preguntas frecuentes. Transparencia les va a dar a ustedes una cantidad de documentos referentes a la universidad y toda su gestión en el país como universidad eh, pública. Luego tenemos el acceso a cada una de las vicerrectorías, alianzas, es en la primera. En la segunda columna del menú vamos a tener a todas las autoridades, incluso pueden entrar a cualquiera de ellas que van a encontrar la información pertinente, cómo se pueden comunicar, todo el archivo de las actas, eh, un histórico desde la primera acta hasta la última, sino también nos pueden ubicar a nosotros y con mucho gusto se las eh, podemos hacer llegar dependiendo qué es lo que hayan buscado. La oferta educativa, a veces no sabemos dónde están los todo el, el plan de estudios de, de alguna carrera. Eh, necesitamos la información general, el folleto, ¿verdad? Que antes se imprimía y se, se distribuía, ahora lo vamos a encontrar acá en formato digital, entonces es más fácil porque podemos buscar, este, podemos ver las instrucciones de la matrícula, fechas, accesos, solicitudes, certificaciones y demás. Todo esto lo vamos a encontrar desde el sitio electrónico. Vemos que se convierte en una gran fuente de información y de gestión a la cual nosotros podemos acudir desde recursos didácticos podemos ir directamente a las videoconferencias a veces no sabemos cómo llegar no tenemos el enlace a esa videoconferencia que nos dijeron que iba a estar en vivo pues entonces simplemente vamos acá y la accedemos igual a las colecciones de la UNED a los e-books podemos ver el catálogo lo podemos desplegar podemos eh, ir a, a los horarios de las librerías de los centros universitarios en investigación también vamos a encontrar información valiosa, el acceso a, a esta unidad tan importante en la universidad. Eh, las revistas también, que ya ahorita lo vamos a ver específicamente, todo lo que esté de actualidad en la universidad. Este es el acceso para los funcionarios, pero igual si ustedes son estudiantes pueden encontrar acá algunos accesos que, que les puede este, ayudar. Seguimos bajando en el sitio electrónico y siempre va a estar este banner donde van a ir pasando las noticias de la semana. Entonces, es muy importante estar consultándolo para saber qué es, en qué momento está la universidad. Aquí está el acceso a cada uno de las eh, plataformas de educación que ustedes, eh, los docentes o las escuelas, les van a indicar cuál es el de ustedes. De hecho, les anuncio que hoy va a estar fuera Aprende U. A partir de las 12 va a estar fuera por mantenimiento y horas después ya la van a tener habilitado. El proceso completo de admisión, a veces eh, no sabemos qué tengo que hacer, cómo puedo hacer para gestionar una beca, incluso para el próximo cuatrimestre, cuáles son esas fechas, lo van a encontrar acá. La agenda también, ¿verdad? De qué está este, calendarizado para estas semana o la próxima semana. La oferta académica, de repente yo estoy estudiando administración de empresas, pero quisiera saber este, cuál es el plan de estudios de informática. Entonces podemos entrar a cualquiera de ellos y no solo vamos a encontrar el plan de estudios, también vamos a encontrar cuál es el enlace, el teléfono, el correo electrónico de la persona encargada de la escuela, así como las asistentes por si requerimos hacer algún trámite y demás. Esa información la pueden encontrar completita acá desde el sitio electrónico. Luego tenemos los recursos didácticos y aquí nos vuelve a dar el enlace para las principales, eh, los principales accesos que nosotros de repente podríamos ocupar. Por ejemplo, audiovisuales, eh, multimedia. Ahí que se van conservando todo el material que los compañeros de estas unidades generan, así como el catálogo de las librerías eh, y demás. Aquí está el enlace al sitio electrónico del CIDRET. Voy a ingresar y vamos a encontrar otro menú. Estos son los enlaces o estos son los recursos que les mencionaba en la diapositiva de los puntos que vamos a tratar hoy. Aquí solamente falta el Office 365 que ahorita les mostramos cuál es el acceso. En la parte del menú nos va a decir, bueno, cuáles son los servicios que tenemos, no solo acá en la sede central, sino también en todas las bibliotecas de los centros universitarios. Nosotros tenemos préstamo interbibliotecario con ellos. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes están buscando en el catálogo, ahora lo vamos a ver y aparece un recurso que únicamente está en la biblioteca de Quepos, y yo estoy, por ejemplo, en San Carlos, nosotros podemos hacer que ese material que está en Quepos se lo traslademos hasta la de la biblioteca de San Carlos. Igualmente con las bibliotecas de las universidades públicas, UCR, Universidad Nacional, Instituto Tecnológico, UTN. Con lo de la pandemia, ahora estamos eh, trabajando muchísimo con la parte digital. Entonces, si ustedes necesitan algún documento, el capítulo o unas hojas de un libro, nosotros podemos gestionar, nosotros me refiero al CIDRET, que les hagan llegar ese material. Entonces, con solo comunicarse con nosotros, eh, eh, hacemos lo posible por ubicar donde sea el material que ustedes necesitan. Eh, aquí también están los enlaces de la producción audiovisual. El, lo que les decía el préstamo interbibliotecario, los tutoriales, aquí van a encontrar otras videoconferencias, tanto de este tema como de APA, que hemos realizado en otras ocasiones, igual y las pueden consultar y aquí va a quedar la grabación de esta, o al menos el enlace de esta videoconferencia que se está grabando en este momento. Recomendaciones para libros, esto lo realiza el compañero Ricardo, que está en línea. Eh, ese es un formulario que ustedes pueden llenar, tienen que fundamentar por qué es que necesitan la compra de ese material. Eh, eso no es una compra inmediata, eso tiene su periodo, entonces ahí van a encontrar toda la explicación. Este es el acceso a los recursos digitales que ahorita vamos a ver. En el centro de información y documentación, como les comentaba, van a encontrar todo lo que es la memoria institucional, conferencias, congresos que ha realizado la universidad. Todos los informes de matrícula, los planes de estudio que ha realizado la, la universidad en, en todo su desarrollo, y van a tener un acceso muy importante que es la normativa universitaria. Cuando a ustedes les digan que tienen que ver el estatuto de personal o el estatuto orgánico de la UNED, eh, les comentaba que a veces estamos tratando de ubicar el reglamento estudiantil o nos dicen, vaya el estatuto orgánico de la UNED. Y nosotros no sabemos dónde encontrar esa información. Ustedes tienen acceso igual, no solo el acceso, sino también a descargar todas las... Eh, todos los recursos que nos brinda la universidad. Por ejemplo, aquí están todos los reglamentos, están divididos en cada una de las secciones que, que les acontece, ¿verdad? Que, que tratan, así como las normas y los instructivos y procedimientos. Si ustedes quisieran ver cómo se tramitan las horas extras, por ejemplo, en la universidad, que no hay. O del transporte a estudiantes. Ustedes dicen, yo estoy en Talamanca y de repente me gustaría una actividad en, en no sé, en otro lado, en San Carlos. O eh, aquí está el procedimiento de cómo ustedes pueden solicitar ese transporte a la universidad. Eh, lo pueden descargar, como les decía, no tienen que este. Déjenme un segundito para pantalla de Google. Voy a regresar al sitio electrónico del CIDRET entonces. De acuerdo. Entonces, ahora les voy a mostrar el catálogo en línea. Ustedes no necesitan ni loguearse, ni necesitan eh, de ningún usuario o contraseña para acceder al catálogo. que es el catálogo en línea? Aquí ustedes van a encontrar la colección completa de la universidad, lo que trata sobre eh, trabajos finales de graduación, los eh, informes de matrícula, conferencias y demás. Lo van a encontrar acá y lo pueden descargar. Los libros no lo pueden hacer. Los libros no los van a poder acceder. Únicamente... Déjenme un segundito. Comparto pantalla. Estamos estrenando este sistema. Entonces, nada más déjenme en un momento, catálogo en línea, búsqueda básica. OK. Ya sé. Cada vez que, que cambiamos la pantalla, pues nada más tenemos que volver a compartir. OK. Entonces les decía que los trabajos finales de graduación ustedes simplemente buscan por tema y los pueden descargar. Hay algunos documentos que no lo van a poder hacer así, sino que van a tener que introducir su usuario y su contraseña. ¿Cuáles me refiero? Lo que son conferencias, ponencias y congresos de la universidad. Para eso sí van a tener que utilizar el usuario y contraseña que se va a encontrar dentro del entorno estudiante. En la parte de, eh, al lado izquierdo de, esa, de ese entorno del estudiante, van a encontrar eh, una opción que se llama correo electrónico institucional. Cuando ustedes dan un clic en esa opción, se va a desprender una pantallita en la parte derecha eh, o en el centro de sus pantallas. Ahí van a tener una dirección de correo electrónico y van a tener una contraseña. Lo que esté antes de la ROA en el usuario, eso es lo que ustedes van a tener que colocar en esta área para descargar documentos cuando así se lo soliciten. Ven donde dicen, aquí estoy señalando en mi historial en biblioteca. Cuando yo doy un clic acá, ella me da la opción de que yo pida, eh, o, o me está diciendo que tengo que. Eh, este. Deme un segundo para mostrarles qué es lo que me refiero. Es la, el, el del usuario y la contraseña que tienen que colocar. OK, de acuerdo. Voy a colocar el mío ya para quedar de una vez bloqueada y no tener que devolvernos dentro de un ratito. Pero como les decía, ustedes no tienen necesidad de, este, no tienen necesidad de estar eh, colocando esto cuando anden buscando trabajos finales de graduación y demás. ¿Por qué se las quiero mostrar? Porque a veces tenemos un libro o algún material de alguna biblioteca y llamamos y no nos contestan. Y precisamente ese día era el que se vencía. Ustedes no tienen que ir a la biblioteca, no tienen que estar llamando. Cuando el libro todavía no se ha vencido, ustedes entran a esta carpetita, van al lado donde dice préstamos y ahí se nos va a desplegar lo que nosotros tenemos en, en material prestado. Lo marcamos y nos va a aparecer eh, una opción que nos dice renovar y lo vamos a poder renovar por un tiempo, qué sé yo, una o dos semanas más. Entonces, para que ustedes no se... No se preocupen cuando no han podido renovar algún material en las bibliotecas. Muy importante, también pueden reservar. Voy a ir entonces a hacer una búsqueda básica para que ustedes lo vean. Ok, voy a buscar algo así como eh, comercio internacional, por ejemplo. Ahí ya me aparece la palabra, ella me va sugiriendo. Si yo estoy haciendo una búsqueda específica... Por ejemplo, si yo solo quiero ver trabajos finales de graduación, les recomendamos que vayan a la parte inferior. Ve donde dice idiomas. Entonces, yo puedo seleccionar que el material que yo vaya a buscar sea en el idioma que, que más me convenga, ¿verdad? El tipo de material, ustedes pueden decirle: Ok, búsqueme solo libros o búsqueme solo trabajos finales de graduación. Yo lo voy a dejar completo para hacer el ejemplo. En colección yo voy a escoger cuál es la colección que ando buscando. Entonces, por ejemplo, si yo solo quiero ver TFG, pues señalo TFG. En la UNED, recordemos que nos solicitan siempre información que no pase los cinco años de antigüedad. Ahora vamos a tener que colocar acá entonces del 2017 al 2021 o al 2022, ¿verdad? Que, que es el que ya recién empezamos. Entonces ustedes simplemente lo colocan aquí. Yo no lo voy a hacer porque necesito hacer el ejemplo. En bibliotecas, lo que les decía anteriormente, si yo estoy en Quepos y solo quiero ver lo que hay en Quepos, pues entonces señalo. Pero de repente ahorita yo lo voy a dejar que me lo busquen todas las bibliotecas. Si yo encuentro que está en San Carlos, que está en Palmares, pues entonces yo puedo hacer esa transferencia de documentos. Le decimos enviar. No le estamos enviando esta información a nadie, es simplemente para dar la, este, la opción de que nos busque. Dice que recuperó 281 materiales. Ese numerito lo podemos ver aquí en la parte superior, lo ven acá donde dice registros. En cada pantalla de estas nos va a aparecer 10 registros. ¿Qué son registros? Si ustedes ingresan a cualquiera de estos eh, registros que aparecen acá, nos va a dar la ficha bibliográfica o el, es el resumen o la eh, concentra todo lo, lo importante o lo que, lo, de, lo que destaca de este material. ¿Qué es lo que destaca? El número, el nombre del autor, el título, la fecha en que fue realizado un resumen y vamos a encontrar estos descriptores. Estas son palabras claves. Si yo doy un clic en cualquiera de ellos, entonces el sistema me va a recuperar todo el material, por ejemplo, que hay de administración de empresas o todo lo que tengamos de productos agrícolas. Está texto completo, esto es un TFG, entonces yo lo puedo bajar desde acá o puedo ir a la pantalla principal. Y puedo bajarlo, ¿ven donde dice aquí texto completo en la última columna? Yo también lo puedo bajar desde esa área. Todos estos que vemos son trabajos finales de graduación, pero si avanzo, me van a ir apareciendo analíticas. Estos son eh, artículos de revista. También me van a ir apareciendo libros. Y ven que esas precisamente no están a texto completo. Vean también que me aparecen todas las bibliotecas donde se encuentra con un número entre paréntesis. Esto quiere decir que hay 16 revistas, ninguna de estas está prestada en Alajuela. En Limón hay 13 revistas y ninguna de estas está prestada. Si aquí hubiese un unito, eso quiere decir que ese material hay una persona que lo tiene prestado. Ok. Eh, por ejemplo, yo digo... Yo no tengo tiempo para buscar 281 registros. ¿Qué vamos a hacer? Con solo que eh, demos un clic en la palabra autor, ella nos va a hacer un reordenamiento por alfabéticamente por autor. Entonces, tal vez sea más fácil. A mí me dijeron que era un recurso de alguien que se llamaba como Rebeca o Raquel, pero que los, los apellidos eran Alpizar Baltodano. Entonces, vean qué fácil, porque ya aquí ya le encuentro, está número 6. ¿Qué son estos números donde dice clasificación? Estos números son los que los bibliotecólogos le damos a los materiales para organizarlos, ya sea en la estantería o ahora en las bibliotecas digitales. Si ustedes han tenido la oportunidad de ingresar a una biblioteca, han visto que en el lomo aparecen todos estos numeritos. Estos numeritos se llaman Sistema de Clasificación Dewey y van todas las ciencias del conocimiento están organizadas en estos números. Resulta que a mí me dijeron que el título empezaba con unos números, pero no recuerdo cuál era. Entonces, voy a la palabra título, vean que está subrayado y entonces lo acomoda alfabéticamente por título. Entonces esa es eso otra ventaja. Esto que aparece en formato, ese es el soporte en el cual está el material que estoy buscando. Por ejemplo, estos son registros analíticos, estos son artículos de revista, estos son libros, TFG y ahí no nos va diciendo cuál es el formato. En año también lo podemos ordenar Siempre el sistema nos va a dar la fecha más reciente a la fecha más antigua. Este es entonces el catálogo en línea. Tiene otra ventaja que ustedes pueden aprovechar. De repente yo estoy en un centro universitario en una computadora que no es mía y necesito hacer o guardar una búsqueda. Y no quiero otra vez venir al centro universitario a tener que hacer la búsqueda. Este cuadrito que está al lado derecho de las pantallas, a la par del número, ustedes pueden marcarlo. Voy a marcar solamente estos y como yo estoy logueada, le voy a decir que lo agregue a mi estante. Este menú que está en la parte superior es muy importante. Le decimos agregar al estante, le voy a poner prueba 12 de febrero y lo grabo. Nadie va a ver esa búsqueda. Cada vez que yo quiera ir a ver mis búsquedas, voy a buscar mi estante electrónico. Vean dónde está en la parte superior, justo en el segundo reglón del menú. Ingreso al estante electrónico y ahí está la búsqueda. Prueba 12012, prueba 12012. Ya no voy a tener que ir a buscar otra vez, ¿verdad? Que esa era la, eso es a veces el inconveniente que nosotros tenemos. Resulta que era este, pues entonces ya aquí lo tengo, ya no tengo que ir a buscar otra vez en toda la base de datos y demás. Estando en este registro, me doy cuenta que yo lo que necesito de comercio exterior es precisamente este término, regulación del comercio exterior. Entonces, vean lo que pasa. O empresas internacionales, le doy un clic y vean lo que el sistema me da, me da otro menú. Si yo le digo enviar a este que aparece en la parte superior, me va a decir que hay 23 registros que me hablan sobre empresas internacionales. Aquí lo vemos, ven la búsqueda que hice. Entonces, para que ustedes vayan descubriendo y vayan traveseando todos esos, eh, ¿cómo le podemos llamar? Eh, filtros o ventajas que tienen este tipo de sistemas. Me voy a salir del catálogo en línea. Para esto me voy a pasar de pantalla y vamos a ir al, eh, a los recursos digitales, que también eh, aquí sí que es 24/7, todos los recursos digitales que, que ustedes requieran los van a encontrar. Está en esta nubecita y vean que tiene una flechita hacia abajo, eso quiere decir que es descargar. Aparece así porque pueden descargar absolutamente todo lo que son artículos. Eh, vamos a encontrar libros que no podemos descargar, solamente algunas páginas o algunos capítulos. Vamos a encontrar videos, películas. ¿Cuál es el usuario y su contraseña? Repito, es el que ustedes, si son estudiantes, están en el entorno estudiante en correo electrónico institucional. Recuerden colocar únicamente lo que está antes de la arroba. Si son docentes o funcionarios, tienen que colocar su clave y su usuario de la red institucional. Ya me voy a, a devolver en la pantalla. Eh, un segundito. Aquí donde me estoy logueando. Ok. Eh, les decía, si son funcionarios o profesores, docentes, tutores, entonces es la clave de su correo electrónico institucional. Van a encontrar un mar de información, así como estaba el anuncio de esta videoconferencia. Los, las bases de datos están ordenadas según la escuela o la disciplina a la cual ustedes están aquí en la UNED o la escuela a la que pertenecen. Pero ustedes pueden utilizar cualquiera de las bases de datos que ven en esta área. ¿Qué son bases de datos bibliográficas? Son empresas que compran otras eh, bases de datos, de recursos, de artículos, de libros, de películas, y las eh, revisan, las certifican. Hay un comité eh, editorial de expertos en materia, diferentes materias de la ciencia, y acreditan que este material que ustedes ven acá se puede utilizar en la educación superior o en la educación en general. Cuando ustedes ingresan y utilizan este tipo de material, no tienen por qué preocuparse de si es una fuente confiable, porque todo lo que ustedes encuentren acá ya está certificado y está acreditado de que se puede utilizar. Eso sí, lo van a citar, ¿verdad? No, no, lo, haya, no lo vayan a poner en sus trabajos como si fuese propio. Estas bases de datos están especializadas algunas en temas eh, específicos. Pero hay otras en la parte superior que son multidisciplinarias. Eso quiere decir que abarcan todas las ciencias del saber. Estas bases de datos también tienen la ventaja que son multiusuario. Eso quiere decir que todos los estudiantes de la UNED pueden entrar a EBSCO, que nada va a pasar. Todos podemos bajar el mismo artículo la cantidad de veces que nosotros queramos, que no va a haber ningún problema. También son multilingües, multi, bilingües, perdón, multilingües. Eso quiere decir que están en inglés, en español, en francés, en portugués, en alemán. En, tienen una cantidad de, de idiomas. Algunas tienen características especiales. Les voy a mostrar alguna que otra característica que tienen estas bases de datos. Pero la idea es que ustedes... Ingresen y ustedes mismos exploren cuál de estas bases de datos le guste más, eh, se adapte más a, a, las, a los trabajos que ustedes realicen. Pero como les digo, pueden ingresar a cualquiera de ellas. Yo voy a entrar a EBSCOhost primero. Eh, otra ventaja que tienen estas bases de datos es que son muy intuitivas, son muy este. Son intuitivas, son muy, este, denme un segundito, son intuitivas, son muy amigables, son este, fáciles de utilizar. Eh, ustedes pueden buscar tanto en español como en inglés, pueden buscar en qué sé yo, hasta equivocarse sin saber qué, qué andan buscando. Eviten colocar artículos, eviten colocar comillas, puntos mmm, o un tema. Por ejemplo, les dicen la importancia del carbono neutral en nuestros días. No, busquen el tema, o sea, ¿cuál es carbono neutral? Eh, el comercio internacional en no sé qué país, o sea busquen cuál es el tema y después este, van a ir filtrando. Voy a buscar algo muy general. Voy a buscar eh, recursos humanos, por ejemplo. Quiero que vean cómo el mismo sistema me va colocando todas las opciones que tiene de recursos. Yo estaba por buscar recursos humanos y entonces me dice, ah, ok, recursos humanos en las organizaciones. Interesante, ¿verdad? Esto es lo que ando precisamente buscando. Otra ventaja que tienen estas bases de datos antes de ingresar y hacer las búsquedas es lo siguiente. Ven que tienen un menú en la parte superior. Estas, eh, estos títulos que se despliegan son las bases de datos que la UNED tiene contratado con, con estas empresas. Algo muy importante que omití decirles, el costo de estas bases de datos es muy elevado. La UNED y Conare hacen un gran esfuerzo por brindarnos a nosotros este material. Es de lujo poderlo utilizar porque eh, no todos tienen acceso, ¿verdad? Tenemos que ser parte de la comunidad universitaria para poderlo utilizar. Si no estamos formalmente matriculados, no vamos a poder acceder a, estos, a estas bases. Ok, en información de empresa. Esta es una de las únicas bases de datos que tiene esto. Ustedes van a, a encontrar, por ejemplo, si yo quisiera saber todo lo que hace Intel, por ejemplo, voy a poner ahí la palabra Intel. Y me va a decir 177 registros. Esto quiere decir todos los eh, lugares donde se encuentra Intel. Por ahí debe estar el de Costa Rica. Eh, ¿Cuál es el lugar donde está ubicado? ¿Y cuántos son los ingresos que percibe por año? Los va a ordenar el que recibe más ingresos al que recibe menos. Ustedes pueden buscar ahí Coca-Cola, Dos Pinos, eh, empresas que sean a nivel internacional, más que todo, algunas sí le, pequeñas van a aparecer. Por ejemplo, si tienen que hacer un trabajo de estructura organizacional, entonces ustedes pueden entrar, por ejemplo, aquí y ver quién es el el CEO, a dónde está ubicado, quiénes son los principales, este, las autoridades de esta empresa, eh, contactos, en fin, cuál es la estructura que tiene esta empresa. Tiene una base de datos también, eh, me regreso a la parte superior de imágenes, tiene un diccionario, el de Oxford. Tiene índices, ¿verdad? Que son de todas estas empresas o bases de datos que les decía, libros de audio y libros electrónicos. Estas bases de datos van a tener también la particularidad de tener esta opción que se llama conectar. En conectar lo que nos está diciendo es que este, nos hagamos una carpeta. Esa carpeta se va a guardar. O todo lo que nosotros guardemos en esa carpetita, en esta, aquí al lado, ven donde dice carpeta. Voy a ingresar y se van a dar cuenta de que está vacía. Ven que aparece solo eh, ceros, ¿verdad? No tengo nada. ¿Cuál es la intención de esta carpeta? Que si yo no tengo un dispositivo, una computadora para guardar los artículos que voy encontrando o para compartirlo con mis compañeros, lo puedo hacer desde acá. Otra ventaja de tener este tipo de cuentas es que el sistema les va a avisar. Por ejemplo, yo ando buscando sobre carbono neutral y encontré solo dos artículos. Entonces yo le digo al sistema: eh, necesito artículos de carbono neutral y que me envíe información de esto diaria o por semana o quincenal. Entonces ella me va, el mismo sistema me va a avisar tantos artículos entraron sobre ese tema. Esto es muy bueno si están haciendo la tesis, el anteproyecto, porque eh, el mismo sistema se ocupa de estarles informando. Ya me voy a conectar para que vean la diferencia entre estar con eh, el usuario y eh, no. Igual, si ustedes no tienen el usuario habilitado en, aquí en EPSCO, no tienen ningún problema. Pueden descargar los artículos y demás. Otra opción que, que ustedes van a encontrar. Es, por ejemplo, aquí en preferencias, eh, están viendo que tienen una, eh, la facilidad de que ustedes se conecten y puedan ver absolutamente eh, cómo, cómo van a ver ustedes esta interfaz, cómo la van a, a, a acomodar, ¿verdad? Ya esto es así como personal, ¿verdad? Cómo quiero yo ver, eh, cuáles filtros, qué forma, o sea, ustedes mismos van a personalizar esta interfaz. En idiomas, ustedes van a ver, bueno, aquí están todos los idiomas, ¿verdad? De, de que tiene la base de datos, pero esto lo que va a cambiar es solamente la interfaz, el artículo que andan buscando va a ser recuperado en el idioma en que fue escrito. Consulte al bibliotecario, esta consulta le va a llegar directamente a los compañeros de en la biblioteca Luis Ferrero Acosta, igual y nos pueden consultar a Ricardo o a mí. En ayuda van a encontrar un menú interactivo. Un manual donde ustedes eh, hay partes en que están en inglés, otras están en español, donde ustedes le van a preguntar, por ejemplo, cómo busco, o filtros, o cuestiones así que ustedes quieran saber sobre la base de datos y salir en caso de que estuvieran con su cuenta y están en otra computadora. Voy a conectarme para que ustedes vean la ventaja que tiene en este momento EBSCOhost. No tienen que conectarse o no tienen que hacer su cuenta con la de la UNED. Puede ser con su cuenta personal. EBSCO tiene la capacidad de que tiene, que ustedes se pueden conectar ya con la cuenta de Google. Entonces lo voy a hacer porque ya yo lo tengo habilitado para ese fin. Ahí está mi cuenta personal. Lo tengo así de esta forma para que ustedes confirmen que no necesitan la cuenta de la UNED para acceder. Vean cómo cambió mi carpeta. Ya me saluda, ¿verdad? Mi EBSCOhost. Es la carpeta de Fanny. Y vean todo lo que yo he ido guardando. Esta computadora no es mía, es de la universidad, no es personal. Yo la utilizo únicamente para hacer las, las alfabetizaciones. Al final de la carpeta, me da la oportunidad de compartir archivos, de ir haciendo carpetas, por ejemplo, voy a abrir esta de que tengo para pruebas, yo podría compartir todos los artículos que tengo en educación a distancia, los podría compartir con algún compañero. Eso sí, tiene que ser de la comunidad universitaria. Porque si ustedes lo van a compartir con alguien que no tenga acceso a epsco o al, a estas bases de datos de la UNED, pues no va a poderlos acceder. ¿De acuerdo? Otra ventaja que tiene eh, estas bases de datos es la siguiente. Voy a ir a nueva búsqueda y voy a colocar lo que andaba buscando hace un rato, recursos humanos en las organizaciones, por ejemplo. Dice que nos recuperó 1.196 registros. Nosotros no tenemos tiempo para revisar esa cantidad de registros. Dice que de esos 1.196, en esta página vamos a ver 50. Como les digo, no tenemos ese tiempo. ¿Qué, tenemos, ¿Qué tienen que hacer? ¿O qué tenemos que hacer? En todas las bases de datos, al lado izquierdo les va a aparecer un menú. De, de posibilidades, de filtros. Entonces vamos a empezar con limitar. ¿Qué le vamos a decir? Texto completo, bueno, lo que, las preferencias que ustedes quieran señalar, yo voy a ir señalando algunas, ya eh, bajó a 1083. Ahora le voy a decir que necesito única y exclusivamente documentos del 2017, que son cinco años de antigüedad, al 2021. Vean cómo el mismo sistema se encarga de, de hacerme esa labor. Ya vamos por 414. Luego nos va a empezar a decir, ¿qué es lo que quiere ver? ¿Estos 10 libros electrónicos? ¿Quiere ver estas revistas? Igual, eh, vamos a la parte inferior, entonces nos, va, nos lo va a ordenar por materias. Yo busqué recursos humanos en las organizaciones, entonces... Eh, Puede ser en talento, puede ser en negocios, puede ser en capital humano, en idioma. Yo le puedo decir, ok, eh, no tengo tiempo, tal vez no puedo revisar los que están en inglés, pero entonces le voy a decir, bueno, señáleme entonces estos 342 que están en español. Ahí están los 342 documentos en español. Y así por el estilo, yo puedo ir al lado izquierdo de mi pantalla eh, revisando o filtrando únicamente lo que yo quiera recuperar. Lo voy a dejar así. Vean que ya en el centro de la pantalla, por ejemplo, está lo que son artículos, están a texto completo. Si yo quisiera, simplemente doy clic acá y lo puedo descargar. Lo que son libros, si sí tienen que estar logueados, los libros los pueden revisar acá, los pueden descargar. ¿Descargar a qué se refiere? Se va a descargar a una aplicación a los escritorios de sus computadoras o sus dispositivos. Los van a poder leer fuera de línea, pero no los van a poder descargar eh, como PDFs nativos. Eso no se puede hacer. Los libros van a aparecer en esa, en esa plugin o en esa herramienta en sus escritorios. Cuando pasen 15 días, se les va a desaparecer pero ustedes pueden volver a venir a EBSCO, a la aplicación, y volverlos a sacar en presta. Eso es lo único eh, que tendrían que hacer. No tienen que pagar multas, no les va a cobrar ni nada por el estilo, ¿OK? Voy a entrar a este primer artículo. Yo puedo ir donde está la lupita y revisar, ¿verdad? Puedo ver cuál es el resumen de esto. Lo puedo enviar a mi carpeta puedo ver el registro detallado, que ya lo vamos a hacer, o lo puedo agregar aquí directamente a mi carpeta. Voy a entrar al registro para que vean el desglose que nos da. Ahí está, dice que está en inglés, que está en español, y todos los detalles que tiene este artículo. De repente, cuando yo estaba dentro del artículo, yo digo, yo lo que ando buscando de, eh, de este tema es precisamente sobre relaciones de trabajo. Porque ese era el tema específico que me tocó a mí. Entonces, doy un clic en esa parte, ¿verdad? En ese descriptor. Y ahora vean que ya me lo redujo a 21. Hay exactamente 21 recursos que me hablan sobre ese tema. Voy a volver a entrar. Y les muestro el menú que aparece al lado derecho de sus pantallas. Como yo estoy logueada, bueno, aunque no lo estuviera, me da la opción de ir directamente al Google Drive para que este artículo ya se me, se me deposite ahí. Lo puedo añadir a mi carpeta, lo puedo imprimir, lo puedo enviar, lo puedo guardar y este les va a encantar citar. Cuando ustedes abran, les van a aparecer los formatos de cita existentes. En la universidad utilizamos dos formatos. ¿Cuáles son? APA 7, que aquí ustedes van a tener la cita, simplemente lo agarran, lo copian y se lo llevan al material que están, eh, al trabajo que están desarrollando, y ahí está la cita completita. Aquí pueden agregar que lo tomaron de EBSCO, HUS. eso es una ventaja para los docentes, porque entonces ya él va a verificar que es una fuente confiable porque es ebsco la base de datos también en la universidad algunos profesores les van a pedir chicago chicago tiene dos este, dos formatos que es el de edición de notas bibliográficas y el de autor y fecha Ustedes pregunten cuál es el que están utilizando, pero vean que el, el mismo sistema, pues aquí le da esas dos. Que de repente les dicen, no, vamos a utilizar Harvard, pues aquí está también Harvard. De acuerdo, esta es la base de datos EBSCO. Me voy a salir de EBSCO. ¿Cómo se salen? Vean aquí en la parte superior, se salen precisamente de la X en el navegador de ustedes. No se salgan de salir completamente de Internet. ¿Por qué? Porque los va a castigar por al menos 15, 20 minutos. No los va a dejar entrar. Va a aparecer la pantalla congelada y los va a sacar. Si eso les sucede y es urgente, ¿verdad?, que vuelvan a ingresar, les recomiendo que intenten con. Si están con Chrome, pues entonces entren con Mozilla. ¿De acuerdo? Voy a salirme. Y aquí estoy en las bases de datos. Voy a ir a ProQuest One Academy. Esta es otra base de datos muy amigable. Tiene una interfaz bastante... Ya me voy a loguear. Eh, perdón, ya les voy a compartir nuevamente. Listo, ahí estamos. Como ven, es una página bastante amigable, eh, se parece a la que a EBSCOhost, solo que esta vean que tiene desde el menú nos dice qué quiere buscar libros, tesis, en fin, esta es la base de datos que tiene eh, tesis doctorales, es esta, idealnet únicamente, las otras no tienen tesis doctorales, son características que, que ustedes van a ir viendo de las bases de datos. Voy a buscar otra vez recursos humanos o voy a buscar esta vez eh, carbono neutral. Busquemos esta palabra. Tal vez que. Eh, yo le podría decir, búsqueme solo tesis, pero no, le voy a decir, búsqueme todo sobre carbono neutral. Ahí está la base de datos. Eh, igual, vean que a la izquierda aparecen los filtros. Igual voy texto completo. <coughs> Si sigo bajando, me va a decir que si libros, que si tesis, que periódicos, las fechas. Esta tiene la particularidad que nos va a decir por persona. Al final de la base de datos, si ustedes llegan ahí, me va a decir que sobre carbono neutral, vean que hay 22 documentos sobre Donald Trump, sobre Biden, en fin, ustedes pueden ir y, y revisarlos. También por empresa. Si quisiéramos ver cuál es la empresa que está hablando más sobre carbono neutral, bueno, tenemos la CNN, European, Amazon, en fin, ahí ustedes pueden ir filtrando. No me voy a detener mucho porque nos faltan algunas características de las bases. Eh, al lado derecho de sus pantallas, vean dónde está la figura humana. Es aquí donde ustedes tienen que entrar y crearse su cuenta. Esta base... ProQuest contiene una de libros que es increíble, se llama E-book Central. Tiene una cantidad considerable de libros de todas las ciencias del conocimiento. Eh, vamos a ver algo que se me olvida. Ya, eh, las citas bibliográficas, ustedes la encuentran acá. Por ejemplo, si yo quisiera ver la cita de este documento, entonces lo marco. Y están las comillas. De ahora en adelante, cuando vean este tipo de comillas, se refiere a la cita bibliográfica. Nos eh, coloca de una vez en APA 7, que es el que utilizamos, pero volvemos a lo mismo. Si a ustedes el profesor les dice, no, tiene que ser en Chicago, pues entonces despliegan en el menú y vean la cantidad de citas que tienen. Este tiene bastantes. Acá está Chicago 17, ya sea el formato de autores fecha o el de nota bibliográfica. Ustedes preguntan ahí cuál es el que van a utilizar, lo copian. Este tiene otro que es bastante interesante. En los trabajos finales de graduación o en las tesis doctorales que contempla esta base de datos, les va a permitir a ustedes ver la lista de referencias directamente. Por ejemplo, en este documento, en el número 2, yo puedo desplegar las referencias en las que se basó este trabajo final de graduación e irlas y buscar entonces esto es una gran ventaja porque esto nos permite ir directamente a la fuente y así explorar más sobre el tema eh, les digo esa es una base de datos muy bonita bastante eh, fácil de utilizar me voy a salir de ProQuest de la misma forma que me salí de EBSCO voy a caer a la pantalla principal y voy a ir rápidamente a gestor. Gestor tiene la particularidad de, eh, es igual, ¿verdad? No, no me voy a poner a buscar en esta base de datos, sino lo que voy a hacer es, eh, déjenme un segundo para ubicarme en gestor, porque ya sabemos cómo buscar. Entonces, esta tiene libros, tiene artículos, tiene de todo lo mismo. Pero si ustedes van a la opción, de instrumentos tiene lo siguiente, lo despliegan y va a decir analizador de texto. Por ejemplo, la primera tarea de ustedes, el profesor les dice que tienen que hacer un artículo sobre comercio internacional, ando con ese tema, o sobre las votaciones o lo que sea, ¿verdad? Entonces ustedes escriben el artículo pero él se los devuelve y les dice, no, a esta eh, investigación le hace falta artículos, le hace falta libros y ustedes dicen, ya no sé más dónde buscar. Vienen a este analizador de texto, a, toman el libro o el, ¿verdad? Lo que ustedes tengan, el, perdón, el artículo de su computadora, aquí les da la opción, lo suben, como no tengo nada en esta computadora, voy a tomar este ejemplo que está acá, ¿ok? Pero ustedes colocan el de ustedes y el, el sistema lo va a analizar y les va a decir, ok, en esta base de datos hay tantos artículos sobre este tema, tantos libros. Y ustedes pueden empezar a este, explorar más. Por ejemplo, el profe les dijo, eh, escribió mucho sobre cuentos de hadas, mejor quite eso. Recordemos que estoy haciendo un ejemplo, ¿verdad? Entonces, con esta bolita que aparece acá al lado izquierdo, entonces ustedes quitemos todo lo que habla de cuento de hadas, porque el profe dijo que no. Entonces, vamos a la parte inferior y el profe me dijo, tiene que poner más sobre ciencias de la información, por ejemplo. Entonces, lo marco. Y vean donde el sistema me empieza a actualizar la información. Eh, tenía que hablar más sobre estudiantes de primaria, por ejemplo. Tenemos ahí una, una cantidad increíble. Y vean cómo varía esto, ¿verdad? En la parte superior. Vamos a los filtros. Entonces, acordémonos que siempre va a ser los últimos cinco años. Bueno, dependiendo de las instrucciones, le voy a decir ahí, quíteme todo lo que estaba antes. Eh, quíteme reseñas, quíteme reportes de investigación, quíteme folletos, quíteme esto diverso y déjeme solo libros y artículos. Y vean todos los movimientos que empiezan a verse, ¿verdad? En la, en la búsqueda. Y aquí está la búsqueda: ya ustedes empiezan a leer, pueden citar, pueden descargar, igual tenemos las citas de los artículos y demás. Esta es la única base de datos que tiene esta ventaja. Entonces, para que la aprovechemos. Me voy a salir de gestor. También recordemos que son solo características lo que estamos viendo. AENOR es una de las bases de datos excelentes que tenemos. AENOR, ustedes van a encontrar todo lo que son. Eh, vamos a ver un momentito. Ok, denme un segundito. Eh, esas bases de datos, esta base de datos les va a servir muchísimo, por ejemplo, si, si ustedes se tienen que basar en una eh, norma de, de ISO, ustedes dicen, ¿de dónde voy a coger yo una norma ISO, la 2009 o la 9001, que es la de servicios? No tenemos tanto dinero como para comprarla, aquí en Costa Rica las venden teco. En la Universidad de Costa Rica, de repente, pues no, pero tenemos esta base de datos. Le voy a decir que, bueno, yo soy personal de la universidad, esto siempre lo van a tener que hacer, que acepto las condiciones, precisamente porque las normas son tan caras, por eso nos pone esas, esas advertencias. Yo sé cuál es la norma 9001, por ejemplo, el profesor nos dijo, bases en la norma 9001 de, de servicios, la busco y ahí no la va a desplegar igual y pueden buscar tienen dos buscadores y ahí pueden desplegar y pueden bajar la norma es la del sistema de gestión de la calidad algo muy importante vean que conserva las que ya están anuladas esto quiere decir que ya esta norma eh, estuvo vigente hasta el 80 hasta el 2015 por aquí está así hasta el 2015 y ahora esta es la que está vigente de acuerdo me voy a salir de AENOR y me voy a regresar a la pantalla principal. Este, nada más denme un momentito para refrescar la pantalla. Recursos digitales, ahí estamos otra vez. Springer es una base de datos también excelente. Está solo en inglés y en alemán la, la interfaz y... Eh, la mayoría, pero ustedes pueden en sus computadoras convertir la, la página a español, que eso es lo que está haciendo esta portátil. Pero ustedes pueden buscar, vean que está por ciencias, tiene material sumamente valioso. Aquí nos da un resumen de qué es lo que tiene: 7 millones de artículos de libros, 4 millones de capítulos, no, tan, eh, tanta eh, cantidad de. Denme un segundito, tanta cantidad de, de artículos y demás que nosotros podríamos este, bajar. ¿Ok? No le tengan miedo a lo del idioma, porque la mayoría de estos eh, PDFs y artículos, ustedes pueden, eh, tienen la, la opción, perdón, eso no se los dije, de traducir. Eh, lo mejor. No lo mejor, lo último, más bien, disculpen, lo último sobre cualquier tema siempre va a estar en inglés. Entonces, vayamos perdiéndole ese, ese miedillo y esa pereza al inglés porque si sí es la, la mejor información que vamos a encontrar. Este, igual, ustedes tienen la opción de loguearse y demás. Me voy a salir de Springer. Luego van a tener dos bases de datos. Voy a ir un poco más rápido porque. Eh, eh, Todavía nos falta algunos temas que ver. Este. Springer y Scopus, perdón, Scopus y Weapon Science son bases de datos referenciales. Es, tenemos Weapon Science y Scopus. Pero ¿qué tienen estas bases? Que tienen métricas que nos van a permitir a nosotros ver eh, cuál es el. Por ejemplo, voy a entrar a Scopus así rápidamente. Para, para que ustedes puedan ver qué es lo que van a encontrar. Tal vez no van a encontrar el artículo, pero sí van a encontrar eh, la referencia. Entonces ustedes van a poder ir revisar en las otras bases de datos si está ese artículo. Por ejemplo, voy a buscar a, a alguien, busquemos a alguien conocido, eh, voy a buscar por autor. Le voy a decir, busquemos a Monje. Él es un investigador de la universidad. Vamos a hacer el ejemplo. Entonces, aquí está el señor Monje Nájera, por ejemplo, ¿verdad? Ustedes pueden buscar ahí algún autor conocido. Le podemos señalar acá en la parte de autores para que me coloque estas métricas. Si ustedes ven, nos va a decir cuándo... Eh, ¿Cuál ha sido su trayectoria de escritura? ¿De qué temas ha escrito? ¿Cuántas personas han citado sus documentos? En la parte inferior nos va diciendo cuáles son esas citas, ¿verdad? Que han habido en cada uno de los artículos que esta persona ha realizado. ¿Quién la ha citado? ¿Cuál es qué es lo último que se está escribiendo sobre algún tema? Este, estas bases de datos sí es muy importante que ustedes se registren. Eh, quizás ahorita si ustedes están empezando a estudiar no le den tal vez como mucha utilidad a estas bases pero conforme avancen en la carrera se van a dar cuenta lo importante y valioso que es porque este, lo van a necesitar cuando estén haciendo su trabajo final de graduación o una investigación que tengan que hacer Weapon Science eh, es exactamente igual les va a este, decir a ustedes eh, no solo lo, los artículos que hay, sino también eh, lo último también, al igual que, que en Scopus, pero también les va a decir cuáles están a, a texto abierto. Por ejemplo, voy a buscar vaccine eh, covid, por ejemplo. Bueno, solo nos encontró uno. Mejor busquemos solo COVID, entonces, para que ustedes vean la cantidad de información que hay. Hubiese buscado Omicron. Dice que hay 230 mil recursos. Voy al lado izquierdo de la pantalla. Lo que les quiero mostrar es lo siguiente. Vean que nos dice cuántos hay de, este, de oro. Eso quiere decir que estos artículos o estos documentos tienen una como un premio, ¿verdad? Una categoría superior porque han sido sumamente citados. Eh, igual ahí les va dando algunas categorías, cuánto se ha escrito, vean que ya se hizo un documento para el próximo año. Debe ser algún estudio que ya se está escribiendo. Para este año ya hay 9.340 registros. Entonces, si ustedes andan buscando sobre un tema muy innovador, este sistema les va a ayudar muchísimo para saber qué es lo que están haciendo otras personas en el mundo. Artículos, eh, qué fue lo que se escribió, ¿verdad? Si son... Eh, papers, si ya son artículos, cuáles universidades, si son anónimos, quién es la persona que más ha escrito, por ejemplo, sobre el COVID, este, ustedes pueden ir directamente, cuáles son las, las universidades o las, eh, ¿verdad? En el mundo, las empresas que están escribiendo editoriales y demás. Ok. Me salgo de Weapon Science, es muy importante que se las muestre por la categoría de, de sistema, ¿verdad? Que, que ustedes pueden encontrar y de recursos que les ofrece la UNED. Un recurso como esos no lo podemos conseguir fácilmente de forma individual. Ok, luego tenemos eh, las bases de datos específicas del área de ciencias sociales y humanidades. Como les digo, aunque ustedes no pertenezcan a esta escuela, pueden entrar. No voy a entrar en detalles en Criminal Justice, que es especial para criminología, para eh, esta cuestión de gestión policial. No voy a entrar en, en detalle, pero ustedes pueden accederlo. Además, porque es de la misma casa de EPSCOJOS, entonces la interfaz es igual. Eh, aquí tenemos gestión turística y también para bibliotecología. VLEX es sobre jurisprudencia y legislación, pero esta base de datos ya, la, la vamos a, ya, ya no la vamos a tener más suscrita. Voy a entrar rápidamente de Dialnet, que ustedes la conocen, porque Dialnet la encuentran mucho en, el, en la web, ¿verdad? Cuando estamos buscando ahí en Google, nos va a aparecer siempre Dialnet. De, de repente no podemos entrar porque eh, no tenemos suscripción, pero ahora lo vamos a poder hacer desde el desde la UNED, ¿verdad? Ahí están todos los recursos que tenemos. Les recomiendo que se loguen en esta base de datos y sí, ve aquí donde dice identificarse, que somos nuevos, que se pueden identificar. Entonces, es muy importante, esta base de datos es española, entonces es bastante fácil de utilizar, igual ahí tenemos a texto completo, tenemos los mismos filtros. No voy a entrar en esos detalles para no hacerlo este para no hacer como más larga la, la presentación y yo sé que es muchísima información, entonces es un poco difícil ir, eh, este, pues asimilándola, verdad, solamente que ustedes estén ahí, este, manipulando y traveseando las bases. Luego tenemos las bases específicas de administración. Les cuento que esta Business Source es, es increíble. Desde esta base de datos, ustedes van a encontrar la Harvard Business Review a los que les interesa sobre este tema. Está completita desde 1922. Ustedes la pueden encontrar. Eh, estas dos bases de datos o estas tres bases son del mismo este, ambiente de EBSCOhost, entonces no se van a perder ahí. Luego tenemos las de las escuela de ciencias exactas y naturales. Entonces, atención lo que es informática, telecomunicaciones, electrónica, aquí van a tener la ACM Digital Library y la IEEE. Estas dos bases de datos son un lujo, pero así, un lujo tenerlas. Es aquí van a encontrar información del último sobre esos temas. En su mayoría va a estar en inglés. E igual y lo pueden descargar, son artículos, van a tener libros, eh, críticas, eh, demás, todo ese material. Access, Annual Review, eh, es, bueno, Ciencias Agropecuarias Access y Annual Review, eh, mucho de Ciencias Sociales, Biomédicas y Físicas. La principal para todo lo que son Ciencias Agronómicas es CAVI. Al igual que Access, estas dos son bases de datos bastante eh, que interesantes y donde pueden eh, este, descargar material. Medic Latina, Meditline Line son de lo mismo de EBSCOhost. No voy a entrar a estas interfaces. O sea, la interfaz es la misma que ya les mostré, solo que aquí se va a concentrar única y exclusivamente en ese tema. Spy es una base de datos, está en inglés, está así, por el tema que trata, la mayoría va a ser de, de este tema de óptica, fotónica, energía solar, iluminación. Luego tenemos las bases de datos específicas en educación, que son estas cuatro, son del mismo interfaz de EBSCOhost, por lo tanto no voy a detallar. Luego vamos a los libros. Tengo que empezar a enseñarles los de la casa. La principal es EUNET. No van a estar todos los libros que tenemos de la UNED. Ahí lo que vamos a encontrar son los que ya están digitalizados y los que ya están disponibles para eh, digital, para que estén aquí digitales. Van a tener que hacerse su cuentita. Eh, en esta sí es el usuario y contraseña que ya ustedes tienen, que ya la UNED les dio. Aquí sí, por favor, loguecen con, con, esa, con esa información. Eh, pueden buscar, ¿verdad? Tiene este buscador normal y corriente, pero por ejemplo, voy a hacer el ejemplo con este libro que tengo acá. Vean que tiene la opción de decir leer fuera de línea. Van a tener que bajar este plugin o esta aplicación a su dispositivo. Una vez que lo hagan, entonces... El libro se va a depositar en esa parte de, de su computadora, pero al igual que los libros de EBSCO, a los 15 días se va a borrar o se va a quitar. Entonces ustedes le van a decir al sistema, van a venir y lo van a renovar. No, lo pueden renovar todas las veces que quieran, pero estos libros no se pueden descargar, no están este, disponibles en PDF están para leerlos ya sea en su dispositivo o para leerlos en línea. ¿De acuerdo? Luego tenemos otra base de datos, estas eh, que les voy a mostrar, si sí son bastante interesantes, por ejemplo, eBooks 724, esta base de datos es bastante interactiva. Eh, es eh, libros sobre informática, son libros... Eh, de administración, de estadística. Eh, es bastante amigable, es muy bonita. Hay libros que están en inglés, pero ustedes pueden traducir. Eh, vamos a ver si me lo permite. Statistics. Vamos a buscar algún libro de estadística. De estadística no. Eh, vamos a buscar. Lo que quiero es que vean la traducción. Bueno, no me encontró alguno, pero les voy a mostrar, aunque sea desde el español, digamos que voy a entrar a cadena de suministros de Chopra. Eh, tiene una resolución bastante bonita, se ve bien. Entonces, digamos que si... Voy a desplegar aquí la tabla de contenidos. Voy a ir al capítulo 4. Hagámonos la idea que esto está en inglés. Entonces lo marco. Y al lado izquierdo, vean donde me aparece que si lo quiero copiar, ustedes pueden copiar textos de este libro. Está la referencia bibliográfica, igual: APA, MLA, Chicago. Lo puedo traducir. Y tengo varios idiomas para traducir del español al inglés, del inglés al español. ¿Ok? Eh, tiene buscador, entonces ustedes pueden ir, ir. Tiene algo muy interesante que es ese sonido. Entonces ustedes marcan y ustedes están escuchando el libro. Lo pueden estar escuchando mientras hacen otras labores para ir adelantando en esas tareas. ¿Ok? Seguimos. Les voy a mostrar otra base de datos bastante interesante. Esta es una de las más utilizadas que tenemos, que es eh, la de el libro. El libro. Deme un segundito, ya la van a ver. Es muy importante que con el libro ustedes definitivamente se hagan su cuentita, porque con esta opción eh, les va a permitir guardar en las eh, estanterías, les va a permitir, denme un segundito por favor, les va a permitir... Disculpen, eh, les decía que eh, hay algunas opciones que no les va a permitir... Este, utilizar en esta base de datos. Además, porque tiene una estantería donde ustedes pueden guardar todos los libros. Ya les voy a mostrar la mía. Eh, es muy importante que lo hagan porque esta base sí les va a permitir descargar, pero de repente van a empezar a descargar y descargar y cuando se van a dar cuenta el sistema les va a decir, llegó a su tope anual, ya no puede descargar más. Entonces, para no perder esa, esa opción que tenemos, eh, digamos administración. Busquemos aquí algo así bastante general. Dice que en 0.153 segundos nos buscó 6.457 libros. Voy a entrar a este primero de administración financiera para no... Le voy a decir que lo voy a leer en línea. Ahí está el libro. Quiero que vean a mano derecha, vean dónde está todo deshabilitado. Eso es porque no estoy registrada. Entonces me voy a registrar para que ustedes, ay, perdón, para que ustedes vean, eh, para que ustedes vean que, cómo cambia la apariencia. Uno registrado, yo aquí estoy con mi correo de la UNED. Vean que es completamente diferente, lo puedo escuchar, le puedo agregar marcadores, le, la referencia bibliográfica. Esta base de datos tiene algo muy bonito, que es un resumen. Entonces, por ejemplo, voy a marcar, yo le digo, márqueme con amarillo, márqueme con este rosadito, este márquemelo con este otro. Y después le digo a, a mano derecha que me haga un resumen. Le voy a decir que me haga el resumen de todo lo que tenía ahí. Lo puedo copiar. Me pone en gris lo que yo no marqué. Eso es como si fuésemos marcando con, con estos marcadores bonitos que hay de eh, fluorescentes de, de colores que tenemos, ahí, ¿verdad? Como si fuéramos marcando en un libro. ¿Cuál es la recomendación que, que les brindamos siempre? Que lo envíen a la estantería. Yo puedo agregarlo acá a mi estantería. Le voy a decir que me lo agregue al CIDRET. Eh, que es el, el sitio que yo tengo de pruebas. Y ahora voy a ir a la estantería para que ustedes la vean. Aquí está mi estante. Y vean dónde están todos los libros que yo tengo. Voy a ir a los del CIDRET. Solamente tengo dos, pero están las marcas que yo le hice. Entonces yo voy a ese libro y ahí va a estar todo lo que yo marqué. Sin necesidad de estarlos descargando, de estarlos sacando en préstamo ni demás, sino que yo ahí los tengo guardaditos. Y vean que tengo gran cantidad. Nadie me dice, saque esos libros ni, ni nada, ¿verdad? Ahí están guardados. Ok, me voy a ir a otra base de datos que es bastante interactiva, que es bastante, eh, ¿qué les digo? Eh, Deme un segundito. Eh, ahí las la tengo. Es la base de datos Digitalia. En Digitalia. Ustedes van a encontrar libros de cocina, libros de cine. Por ejemplo, ustedes dicen, ¿qué ganas de leer o qué ganas sobre aprender sobre maquillaje? Por ejemplo, sobre jardinería, sobre, no sé, psicología, sobre fútbol. O sea, tienen una cantidad de colecciones impresionante. Igual se hacen su cuenta, tienen los libros ahí. Eh, no son necesariamente académicos, pero sí nos pueden servir para toda la cantidad de, ¿qué? De, de actividades que realizamos, ¿ok? Estos son los libros, no voy a entrar en detalle con EBSCO, ni con, eh, EBSCO tiene un, dos, dos colecciones, la académica y la en general, cualquiera de las dos les sirve, también tenemos audiobooks, pero estos audios no son libros académicos, sino que son libros espirituales, de motivación, relajantes, igual y los pueden escuchar. Eh, esta de eBook Central era la que les decía en ProQuest One Academy, es excelente, se parece mucho a la interfaz del libro. En revistas no entraremos en detalle con estas tres primeras porque son de EBSCO, pero sí con Science, porque Science. Eh, está lo último sobre artículos sobre investigaciones de la NASA, me lo convierte a español porque esta eh, portátil eh, lo, lo tiene así designado, pero normalmente va a estar solo en inglés, como les decía, lo último sobre cualquier tema siempre va a estar en inglés. Esta es bastante, tiene una resolución impresionante de estos artículos, una fotografía de verdad que vale la pena este ahí que, que ustedes lo utilicen. Ok, me salgo de Science y voy a ir a películas y documentales. Estas dos bases de, de estos temas son de verdad que increíbles. Digitalia, para aquellos que están estudiando inglés, francés, eh, portugués, italiano, aquí van a encontrar películas en esos idiomas. tiene este, subtítulos, entonces ustedes pueden, este, qué sé yo, ponerle en italiano e ir siguiendo los, los subtítulos para ir estudiando, también pueden hacer foros con sus compañeros, de repente ustedes le dicen al profesor que van a exponer sobre violencia de la mujer, entonces vienen y buscan acá documentales que hablen sobre eso, sobre el agua, sobre los recursos, no son películas comerciales, ¿verdad? No las pueden descargar. Únicamente las pueden visualizar desde esta área. Eh, ¿Qué más les digo? Eh, tienen toda la información de la película. Por ejemplo, si ustedes quisieran ver, veamos esta del agua, lo que haya sobre el agua. Entonces, te tienen que sacar, por ejemplo, esta, Uma Turca. Eh, tiene una duración de 45 minutos, es del 2006, está únicamente en español. Subtítulos en español y el otro idioma disponible es Aymara. Entonces, para que ustedes se hagan una idea, igual y tienen que hacer la ficha bibliográfica. La diferencia con Alexander Street es que Alexander les va a permitir, yo les puedo enviar un, este, un manual de cómo utilizar esta de Alexander Street. Porque ustedes pueden tomar cualquiera de los videos que están acá y cortarlo. Si no es eh, de interés o si no tienen el tiempo, ustedes pueden irlo cortando y hacer uno solo. Para esto, sí tienen que tener su cuentita, ¿verdad? Nada más que se lo queden ahí. Esta la estamos estrenando prácticamente. Gestores bibliográficos, se los comento rápidamente. Esto es un alivio ahora que ustedes, si están empezando a, en sus carreras, si no, no importa, igual iba a ser un alivio. Estos son bibliotecas portátiles que nosotros tenemos. Digo portátiles porque esto es basado en la nube. Ustedes lo pueden llevar a donde sea. Se pueden loguear de cualquier computadora. Pero lo ideal, ¿verdad? Para que estén dentro del entorno de la universidad, es que se hagan sus cuentas acá. EndNote, Redfords y Sotero ya se pueden descargar al Word. Entonces, eso es como la aplicación que tenemos de APA, que tiene Word. Solo que, ¿qué pasa cuando utilizamos APA en Word? Que solo queda en ese trabajo nada más. Sin embargo, estas ya van a quedar en la nube. Entonces, por ejemplo, yo estoy eh, en San José y tengo que ir a Guanacaste y llevo mi, mi computadora y demás. Entonces, tengo que trabajar allá. Simplemente me logueo y en mi Word me van a aparecer todas las citas que he ido guardando. Estos son los gestores bibliográficos, son bibliotecas de citas bibliográficas. Entonces, por ejemplo, yo hice una, un trabajo basándome en la metodología de la investigación de Sampieri, en el otro, en César, qué sé yo, y en eh, otros autores, ¿verdad? y no tengo que ir a buscar, no tengo que ir a hacer la cita otra vez, sino que estos gestores les permite a ustedes escribir, redactar, van a la cita, descargan la cita en el texto y la cita y la referencia bibliográfica, ¿verdad? Otra ventaja que tienen estos dos estos gestores es lo siguiente. Por ejemplo, estábamos con APA 6 el año pasado o el año antepasado, Viene la universidad y nos dice, a partir de ahora solo APA 7. Y ustedes ya tenían una cantidad de citas en APA 6. No pasa nada. El mismo sistema se los va a trasladar a APA 7. Viene la universidad y les dice, no, de ahora en adelante, lo que pasa en ciencias agronómicas, ustedes van a utilizar solo ICA. Entonces el sistema se los traslada a ICA. Ustedes no tienen que, que estarlo haciendo manualmente. Financiamiento para investigación y becas. Esto es una maravilla. Los invito a que ingresen, que se hagan su cuenta. Esto les va a decir sobre pasantías, sobre becas, sobre conferencias, toda la información de investigación que se esté realizando. Hay una gran cantidad de, de perdón, de de patrocinadores que brindan dinero para diferentes tipos de investigación. Entonces, si ustedes están haciendo una investigación sobre una bacteria en tal lago, ¿verdad? Y ustedes necesitan tantos millones para desarrollar esa investigación, aquí ustedes lo pueden hacer, ingresan. Eh, complementan toda la información que les están solicitando eh, y ustedes aplican. Igual para una conferencia, de repente ustedes tienen una, una ponencia que hicieron o su trabajo final de graduación y la quieren exponer. Eh, ustedes ingresan a esta base PIVOT, de verdad, no voy a entrar por el tiempo, pero. Eh, ahí lo pueden exponer, les pueden dar premios, ahí van a encontrar cuáles conferencias han sido premiadas, cuáles son los proyectos que en este momento están, cuáles pasantías hay, en qué países, eh, igual las becas. Me voy a salir y voy a ir a sitios. Esto es un meta buscador. Este buscador nos va a permitir lo siguiente: bueno, igual y se loguean acá con su usuario y contraseña institucional, le voy a decir recursos humanos y al lado izquierdo me va a aparecer toda la información que hay de recursos humanos en acceso abierto, que está disponible en la biblioteca, que está en las bases de datos, que entró la semana pasada, el mes pasado, de cuáles años. Eh, Completa de cuál tipo de recurso, si yo necesito libros y si necesito artículos, me va a decir cuál base de datos, todas esas bases de datos que les mostré. Vemos que aquí en Dialnet hay 23 mil recursos sobre recursos humanos. En qué sé yo, en el libro hay 3.768 libros. ¿En qué bibliotecas de la UNED está el material? Por ejemplo, acá en la Biblioteca de Buenos Aires hay 13 recursos, entonces voy y los veo. Bueno, ya le puse ese filtro. En realidad esto es un meta super buscador. Esto les va a ayudar muchísimo, ¿verdad? ¿Por qué no se les muestra antes que las bases de datos? Porque si no, no van a saber cómo entrar a las bases de datos, ¿verdad? Ok, las revistas de la UNED es otro de los recursos. Son nueve revistas que tenemos. Cada una de ellas tiene una cantidad de artículos que están disponibles para ustedes. Tiene buscador, los pueden descargar, siempre está la última igual y las pueden recuperar de las bases de datos de, la, de perdón, del catálogo en línea. Todo esto que les acabamos de mostrar es con respecto al los recursos bibliográficos, pero luego vamos a tener, voy a ir a la página principal de la universidad. Ustedes van a entrar a esto desde el Office 365. ¿Cómo lo hacen? Si son estudiantes, entran del del entorno estudiante. Si son Docentes o funcionarios desde el entorno funcionarios. Ya esto es lo último. Van a encontrar una pantallita donde van a tener que loguearse. ¿Qué va a ser esta? Ya yo estoy eh, logueada, ¿verdad? Y está mi correo electrónico. Voy a colocar mi contraseña. Y van a encontrar las perdón. Van a encontrar las herramientas del OP del Office 365. Por ejemplo, si ustedes eh, no tienen dinero para comprarse una licencia del, del Office, ¿verdad? Necesitan Word, necesitan Excel, entonces, o tienen una computadora prestada, ustedes pueden trabajar y realizar todos sus trabajos desde esta área. Pueden desinstalarlo en caso de tener dispositivos. Pueden desinstalarlo a su computadora o pueden trabajar. Vean al, vean al lado izquierdo. Denme un segundito. De acuerdo. Disculpen el inconveniente. Y como les decía, entonces ustedes pueden trabajar. Si pueden ver acá al lado izquierdo, tenemos Word, Excel, PowerPoint, ustedes pueden acceder a cualquiera de ellos. Tenemos uno muy importante que es el aula. Yo entiendo eh, que ustedes no quieren otro correo electrónico. Eso es muy, este, muy fácil de comprender, ¿verdad? Otra cuenta de correo electrónico. Pero sí los invito a que hagan lo siguiente entonces. ¿Por qué? Porque el correo electrónico de la UNED es el oficial medio de comunicación. Si de repente les están comunicando acá que algo de la beca o algo importante que se está desarrollando en su carrera, no se van a dar cuenta por no estarlo consultando. Entonces, pueden accederlo desde esta área y si no quieren definitivamente utilizarlo, pueden hacer lo siguiente. Donde está la configuración del correo, van a buscar opciones de mensaje. Dentro de las opciones de mensaje tienen la, la de número 9, me parece, o 10, se llama reenvío. Y van a reenviar todos los correos que les llegue a esta cuenta, lo van a desviar a la cuenta de correo electrónico que ustedes deseen. Por ejemplo, mi cuenta personal es de Gmail, ¿verdad? Es Chinchilla arroba Gmail. Y vean dónde se van habilitando todas las demás este, herramientas. Ustedes le pueden decir que conserve un correo, este mismo correo electrónico, por si acaso yo de repente no sé, lo borro de Gmail. Le dicen guardar y ahí se va a habilitar otra opción que se va a llamar como eh, les va a informar, se está iniciando el reenvío. Yo no lo voy a hacer porque no, no me interesa, ¿verdad? Y entonces, cada vez que la UNED les envía un correo electrónico, les va a llegar a su cuenta personal. Esa es la ventaja. Ya, si ustedes no tienen que estar entrando acá, voy a descartarlo. Ese es el correo electrónico. ¿De acuerdo? Luego tenemos el OneDrive. Esto es una superventaja si no tenemos computadora. Nosotros, cada uno de nosotros, tenemos un Tera. Ahí nos cabe toda la carrera y más, ¿verdad? Vean. Mis documentos. Al lado derecho de la pantalla, vean que yo tengo privados y compartidos. Los compartidos son con los compañeros de trabajo, también con los estudiantes, porque yo estoy en la, en la cátedra, perdón, en la carrera de gestión secretarial, entonces, y también eh, tesis de bibliotecología. Entonces, yo comparto documentos con los estudiantes, pero también tengo privadas. Entonces, si yo tengo que salir de, de San José, si tengo que ir a la zona sur, por ejemplo, yo no necesito llevarme esta portátil. Yo puedo ingresar a, cualquiera de, a cualquier computadora, me logueo desde la universidad, ingreso y aquí tengo, yo puedo trabajar desde la casa, puedo trabajar desde cualquier lado, de cualquier país incluso. ¿Ok? Tenemos OneNote, tenemos este eh, SharePoint los que están estudiando educación, eh, bueno, para cualquier carrera en realidad. Esto es una especie de generador de sitios electrónicos. Entonces, si ustedes van a hacer un trabajo en grupo, por ejemplo, y ustedes estarse mandando correos y WhatsApp, y, no, ustedes pueden venir a esta área y esto es buenísimo porque entonces el profesor puede ver acá todo el desarrollo que ustedes están haciendo de un trabajo. Entonces, crean un sitio, se llama SharePoint. Entonces, eh, el mismo SharePoint nos va a hacer un correo electrónico. Entonces, por ejemplo, voy a poner prueba, videoconferencia. Vean ahí donde se va generando todo el, el, ¿verdad? el, el sitio. ¿Qué les sirve acá? Que ustedes van a poder llevar toda la información quién fue la última persona que ingresó al sitio, quién corrigió, así ustedes evitan de estarse enviando y mandando documentos. Aquí se puede ver quién colocó documentos, quién los corrigió, cuándo los colocó. Entonces, ustedes simplemente le envían la dirección o comparten con el profesor y, y ahí está toda la información. De hecho, tienen Teams, tienen el, el, ahí el Teams tiene chat y otras herramientas. Es una superventaja. Aquí está el Teams. Tienen el SWAI. ¿Qué es esto del SWAI? A veces hacemos una presentación en PowerPoint y no sabemos. Eh, nosotros decimos, qué lástima que no tenga un diseño ahí interesante. Esto lo que hace es convertir esas, eh, esa presentación que ustedes tienen a un diseño que ahí ustedes eligen. Tienen el Forms. Tienen que hacer una encuesta, una, un cuestionario y lo tienen que enviar por correo electrónico. Aquí tienen esa facilidad. Recordemos que el form ya les hace los gráficos, les lleva los datos de las personas que ustedes están encuestando y demás. Es una maravilla para los que tienen que, que hacer este tipo de investigaciones. También tienen otras aplicaciones que nos brinda el Office 365. Vean todo lo que tienen por aquí. Van a encontrar uno que es para llevar las notas. Por ejemplo, si están estudiando educación y tienen un grupo de prueba, pueden ingresar a esta área y pueden hacer todo su plan de notas, este, para planear proyectos, para cosas que hacer. Eh, que otros se me van, algunos, algunos. Este es, me parece que es un chat. Ah, bueno, aquí está el Class Notebook, donde ustedes pueden. Es una manera creativa de realizar los, los cursos. Yo sé que es muchísima información. Eh, Ricardo y yo sabemos que, que es demasiada, demasiada información la que, que uno brinda en estas alfabetizaciones, pero es necesario ahora. Nosotros quedamos disponibles, ya sea desde el sitio electrónico, desde el correo electrónico, para eh, para cualquier consulta. Eh, ahorita viene el espacio de preguntas. Con muchísimo gusto voy a dejar de compartir y aquí estamos eh, para alguna pregunta. Y si no hubiese alguna, pues entonces a disfrutar su domingo. Disculpen el tiempo. ¿Alguna pregunta, Ricardo? No. No. Ah, ok. Nos indican que no hay consultas por el momento. Eh, como les digo, quedamos disponibles el correo electrónico fchinchilla.ac.cr rcerdasc.ac.cr, por teléfono con muchísimo gusto, 2527 2265. Estamos eh, para servirles. Eh, la presentación sí va a estar muy pronto. Se las vamos a poner en, en línea. Eh, para que la puedan repasar cuando quieran. Mientras tanto, la pueden ubicar en tutoriales. Les voy a, a compartir esa Denme un segundito. Dentro del sitio electrónico del Cidret están los tutoriales. Ustedes pueden repetirlos cuantas veces quieran. Eh, Los están viendo, ¿sí? Y muy pronto también va a estar acá la grabación de hoy. Igualmente, dentro del catálogo en línea, pueden buscar eh, por mi nombre y ahí van a encontrar unos, eh, una serie de tutoriales. Pueden colocar acá pan y chinchilla. Eh, son tutoriales de, de esto mismo que les acabamos de hablar, donde se encuentra su usuario y contraseña eh, sobre las bases de datos bibliográficas, sobre APA, gestores bibliográficos y las herramientas de Office 365. Vamos a estar actualizando este material porque sí fueron las del año pasado, pero quedamos entonces eh, disponibles para todo lo que les podamos ayudar. Buenas tardes y feliz fin de semana.